Logan, presenta el vídeo de Mérida. Bien, presentado vídeo de Mérida. Dentro vídeo. Buenos días, viajeros. Ya estamos en Mérida, capital del estado de Yucatán. Hemos llegado aquí desde Izamal, una hora de carretera bastante tranquila y bastante cómoda, ¿no? Sí, muy recta, muy, la verdad que bastante bien. Y aquí ya se nota el aumento de población. Mérida tiene aproximadamente 900.000 habitantes. Es una de las ciudades más grandes de aquí de Yucatán y cuenta con el casco histórico más grande de México después del de Ciudad de México. El segundo más grande. Sí. Ahora mismo nos encontramos en la Plaza Grande, la Plaza Central, donde están los principales lugares. El Palacio de Gobierno. Sí, el Palacio de Gobierno. Detrás está la Catedral de San Ildefonso. La casa más antigua de Mérida, las letras, el palacio municipal. Tenemos todo muy muy cerca, así que vamos a caminar y callejear un poco. Es verdad que se nota el aumento de gente, ¿verdad? Hay mucha gente y también se ven bastante más turistas que en los sitios donde hemos estado, sin ser Chichen Itza. Exacto. Así que nada, vamos a recorrer un poquito Mérida, vamos a mostrársela. Hemos desayunado ya. ¿Qué hemos desayunado? Unos gofres con helado, porque hace mucho calor, y unos frappés. Sí, y nada, desde allí hemos venido directo aquí a la Plaza Grande de Mérida. Sí. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? Wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. No, Logan, no hay manera que beba agua por otro lado que no sea así. Y ahora se va a ahogar, lógicamente. No, porque me voy a tirar despacito. Pero no quiere beber por el biberón de agua, sino directamente por la botella. ¡Ah, qué rico! Aquí en Mérida también encontramos las sillas de los confidentes, que ya comentamos en Valladolid su significado, de dos personas que enamoraban y un padre pues creó estas sillas. Si no lo han visto, vean el video de Valladolid. Pero dicen que primero fue en Mérida, donde se pusieron por primera vez. La verdad que no lo sabemos. A ciencia cierta, pero bueno, que las tienen en las dos ciudades. Esta plaza, la Plaza Grande, se asemeja mucho a la plaza de Valladolid. Cerca de la Plaza Grande se encuentra un mercado local llamado Mundo Maya, un mercado local y artesanal, una unión de artesanos que exponen todos sus trabajos en un mismo lugar y no es nada traído de China, así que es recomendable pasar y visitarlo. Nosotros pasamos y estas son las imágenes que tenemos de allí, del lugar. La verdad que nos gustó mucho, no compramos nada porque el tipo de producto no es el que nosotros compramos, porque para transportarlo y demás, pero sí que la verdad que está bastante bien este mercado maya, muy cerca de aquí de la Plaza Grande. ¿Me gusta más una cámara? ¡Oh, qué calor tengo, papi! ¿Me gusta más una cámara? Con tu gorrita y nada, recorremos Mérida. Apoya tus piecitos donde siempre, ahí, relajado. Ahí. Esto lo va a terminar rompiendo un día. Stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of?
wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Al restaurante Casa Maya, al lado de la Plaza Grande, un lugar que está número uno en varias webs de buscadores de restaurantes y que nos han recomendado en internet y que hemos visto en varios vídeos. La verdad que hay bastante variedad de comida yucateca. Nosotros, bueno, yo me he pedido fajita de pollo, que es comida mexicana de todo el país, pero que de momento no había encontrado, así que vamos a ver qué tal está. Y como pueden ver, hace muchísimo calor hoy, 35 grados de temperatura y horrible, horrible el día. ¿Tú quieres o...? Logan. Pueden ver a Logan cómo va. Logan está jugando. Lógicamente la salsa pues no la voy a probar. Muy rico, muy muy rico. Bueno, despedimos nuestro día en Mérida, Logan y yo, en la piscina del hotel, que ha hecho mucho calor y él está disfrutando. ¿Verdad? Bien, dobla los pies, a ver. Postura. Hicimos nuestro día en Mérida en el hotel Boutique La Casona, que tenemos aquí detrás, con esta increíble piscina, porque es muy importante en México con el calor, aunque nosotros estamos viajando en febrero, hace mucho calor, tener una piscina, así que elijan hotel con piscina. Logan y yo nos estamos bañando, ¿verdad? ¿Te gusta el agua? Sí, me encanta. Bueno, síganos, denle like, suscríbanse y nos vemos en un siguiente vídeo. Te estoy dejando todo el mundo. Y adiós, Logan.